¿Qué tal, gente? Nuevamente nos encontramos en Stamford Bridge. Futboleros, me gustaría preguntarles, ¿cómo lo ven a Moisés Caicedo en el Chelsea? ¿Qué creen que le está faltando al crack ecuatoriano? ¿Creen que sea mano de DT o el sistema de juego que tiene el Chelsea no le favorece a nuestro crack ecuatoriano? Porque en el Brighton era un pulpo, básicamente. Recuperaba, distribuía balones y tenía llegada al campo de juego. Así que vamos a ver el rendimiento de hoy de nuestro compatriota. Esperemos que le vaya bien, porque es compatriota y hay que apoyar a los nuestros, gente. Independientemente del resultado que sea hoy, vamos a disfrutar de este juego. Después de una emocionante Europa League que está haciendo el Brighton, volvemos a enfocarnos en la Premier League. Hoy va a ser un día especial porque le volveremos a ver a nuestro compatriota Moisés Caicedo jugando, por supuesto, para el Chelsea Football Club. Qué espectacular que hubiese sido verle a los dos cracks ecuatorianos jugando en el mismo campo. El uno defendiendo los colores del Brighton and Hove Albion y el otro defendiendo los colores del Chelsea. Pero lamentablemente Super Pérez de Estupiñán sigue lesionado. Así que hoy solo le veremos a Moisés Caicedo jugando para el Chelsea Football Club. Empieza a llover sobre este estadio, gente, y con esto les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Esta vez vamos a ver un partidazo de Premier League entre el Chelsea Football Club y el Brighton and Hove Albion, gente. Vamos a ver qué pasa esta tarde en este hermoso estadio, así que ya nos vemos, mis brothers. Ok, gente, por aquí será nuestro ingreso ya al campo de juego. Llegamos a nuestros asientos, gente, todo listo para ver esta primera parte.
los hinchas del Brighton al Cop Albion. Se fue la primera parte en Stamford Bridge. Al minuto 17, gol de Enzo Fernández, y al 22 de Cowell, jugador que jugaba en el Brighton and Hove Albion. Pierde el Brighton and Hove Albion 2-0. ¡Qué emoción!
Chelsea. Esto terminó, gente, termina la primera parte. Qué partidazo que estamos viendo, Stamford Bridge. Ya estamos llegando para ver esta segunda parte, gente, ya arrancó, van 3 minutos de la primera parte. A ver qué... Thomas, João Pedro y Pascal Gross. Ay, ay, ay. Brighton quiere el empate y ganarle al Chelsea. No puede ser, gente. No puede ser. No. Penalti para el Chelsea.
una oportunidad del Brighton, el Hope Albion de oro, ¡vamos! ¡Come on! ¡Come on! Gente, y eso termina. Esto es algo increíble, parecía penalti, gente. El árbitro muy, muy tímido para tomar decisiones,
gente. Me despido de Stamford Bridge. Perdió Brighton and Hove Albion 2-3. Triste por el resultado porque Brighton and Hove Albion estuvo cerca de empatarle. Polémico en los últimos minutos, gente. Brighton tenía el 3-3. Pero bueno, mis brothers, así es el fútbol. Me alegro por Moisés Caicedo, que se llevó estos 3 puntos en esta ocasión. Sin más, mis brothers, me despido de este monstruo. Ya nos vemos en el próximo Match Day Vlog. Chao, gente. Chao. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.